Roberto Guanilla es diácono de la parroquia del Santísimo Sacramento. Muchos lo conocerán como diácono del Santísimo, otros por ahí por la tintorería. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Cómo anda usted? Muy bien, bueno. ¿Todo bien? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por venir. No, al contrario, agradecido a nosotros de lo de la parroquia por concedernos un espacio tan especial para poder difundir la actividad del fin de semana. Este domingo, este fin de semana es Corpus Christi. ¿Qué es Corpus Christi para los que no están en la materia? Para los creyentes católicos, Corpus Christi es la fiesta del cuerpo de Cristo. Era una fiesta que fue instituida en el año 1246. Y esta fiesta se celebraba el jueves siguiente al domingo de la Santísima Trinidad. Es decir, como decías bien, la fiesta es el día jueves, no domingo. Pero por razones pastorales, por razones prácticas, en muchos lugares se posterga esa celebración para el domingo siguiente, para que haya mayor concurrencia de feligreses. Bien, hay una cuestión muy particular que es de alguna manera el querer mostrar a Cristo por las calles, no solamente adentro de un templo, y es por eso que se organizan procesiones en cada parroquia. Claro, casualmente cuando comentaba yo que fue instituido en el año 1246, esto fue por iniciativa de un obispo de la ciudad de Lieja, en Bélgica, el monseñor Roberto Tuorote, quien tomó la iniciativa de, bueno, un poco de canalizar esa serie de visiones e inquietudes que tenía alguien que después fue santa, Juliana, el nombre. El caso es que a partir de allí, ella que era una joven que tenía mucha devoción por el Santísimo Sacramento, este obispo aprobó esa devoción, y entonces fue así como a partir de ese momento se hacía una exposición del Santísimo Sacramento que después se llevaba de recorrida por las calles de la ciudad y las plazas y lugares de concurrencia pública. Era una forma de mostrar la presencia real de Jesús a través de elementos muy simples, como es la hostia consagrada, ¿no es cierto? Correcto. El cuerpo de Jesús. Bueno, ¿y qué va a pasar en la parroquia del Santísimo Sacramento puntualmente este fin de semana? Bueno, casualmente nuestra parroquia se llama Parroquia del Santísimo Sacramento. Como sus patronales. Claro, exactamente. Para nosotros es fiesta patronal. Es decir, mucha gente confunde los términos, claro, sí, es decir, la parroquia está bajo el patronazgo del Santísimo Sacramento y la ciudad de Tandil bajo la protección de la Virgen María. Por eso muchas veces hay una confusión, dicen que la parroquia es de la Inmaculada Concepción. En realidad no es así, la parroquia es del Santísimo Sacramento. Claro, y el templo en todo caso es claro, dedicado a la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. Bueno, en ese día lo que hacemos es, además de celebrar la misa principal, lo más importante por la concurrencia, la misa de 11, terminada la misa, el padre quien preside la celebración, que no sé quién de los padres será en este momento, sale con la custodia protegida con un palio, es decir, con un elemento que sirve de protección, y él está revestido con los ornamentos litúrgicos que utilizó para la misa, más una capa que le llaman capa pluvial. Bueno, y él sale con la custodia a recorrer, en este caso particular de la ciudad de Tandil, las calles que rodean la plaza principal. Y por supuesto la feligresía se encolumna detrás de la custodia y van los chicos de las catequesis de las primeros sacramentos, la comunión, confirmación, sí, etcétera. La custodia, como para ilustrar, porque por ahí no todos tienen por qué saberlo, ¿viste? Uno se imagina custodia y van custodiando la hostia, ¿no? Claro. Bueno, un elemento donde, ayúdeme usted que sabe más, un elemento donde se coloca la hostia como para, distintos momentos, o exponer el Santísimo, o en este caso llevarlo por las calles. Bueno, el origen de la custodia viene casualmente como consecuencia de esa necesidad de exponer a Jesús
por las calles y lugares públicos. Y entonces se tomaban lo que podríamos llamar nosotros un ostensorio o relicario, claro. Un elemento donde se coloca la reliquia, en este caso la hostia consagrada, entre dos cristales como protección, y después lógicamente es la que encabeza la procesión. Con los años, ese artefacto, que fue muy simple, se fue enriqueciendo con detalles de orfebrería y demás, y entonces en un momento dado tomó esa forma que, como que la conocemos ahora en la actualidad, que tiene forma de rayos de sol, ¿no? Claro. Es decir, está en el centro de la hostia y los rayos de sol que sirven un poco como para destacar la forma. La magnificencia, ¿no? Del cuerpo de Cristo ahí. Así que a las 11 de la mañana será la misa, no digo la principal, pero la que será seguida por la procesión. Por la procesión, en torno a la plaza. Sí. Bien, bien, bien. Y después supongo las misas en horarios normales ahí en la parroquia. Claro, misa de preceptos, como es fin de semana, vamos a tener las vísperas el sábado anterior al domingo, y después las tres misas del día, la misa de la mañana de las 8, la misa de 11, y por supuesto la misa vespertina a las 19. Sí. Roberto, muchísimas gracias, gracias a toda la gente de la Parroquia del Santísimo, como siempre, que cada tanto bueno, nos visitan contándonos sobre las actividades que hay. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Bueno, en nombre de los padres de la parroquia, saludos. Y bendiciones no solamente para el canal, para todo el personal, sino para toda la ciudad de Tandil. Muchas gracias, un saludo cordial para el padre José María, para el padre Mario, para el padre Raúl Troncoso, por supuesto, que está ahí firme ahí en la parroquia. Un saludo cordial a Irena, muy bien, muchas que gracias. Es una diaconisa no consagrada, pero está consagrada a la vida de la parroquia y a la vida con Roberto. Muy bien, muchas gracias. Roberto. Muy bien. Roberto Guanilla charlando con nosotros y compartiendo lo que va a ser en cada parroquia, tendrá su fiesta, bueno, nos contaba lo que pasa en la parroquia del Santísimo Sacramento.